Fundación ADEA Cajamarca propone realizar actividades artísticas y culturales dentro del marco del currículo regional. Necesitamos proponer nuevas estrategias para la comprensión lectora, para el trabajo en el aula, y se nos hace urgente tener convenios con las entidades del Estado y también con la empresa privada. Juntamente con la Asociación de Docentes de Educación Artística, UGEL Cajamarca firmó un convenio desde el 2017 cuyo objetivo es fortalecer las competencias, las capacidades y las destrezas de profesores de educación artística, de educación primaria y de comunicación, para que todo lo aprendido en estos talleres, estas estrategias, lo lleven a sus instituciones educativas, desarrollen esas prácticas, esas técnicas allí y salgan muy buenos productos. Lo fundamental es siempre velar por la mejora de la calidad educativa y de esta manera elevar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes cajamarquinos. Esperamos que ese tipo de eventos se desarrollen acá en Cajamarca porque la parte artística es fundamental para el desarrollo del ser humano. Y hemos visto que desde el Ministerio de Educación un poco se ha dejado de lado este tipo de actividades. Entonces, hoy pensamos que estas actividades van a ser de mucha trascendencia, tanto para ustedes como para nuestros estudiantes. Trabajar estrategias para animar videos y a través de estas puedan lograr desarrollar competencias en los niños y en las niñas, y a la vez esto pueda también contribuir a que podamos lograr mejorar los aprendizajes en comunicación, que es algo que como región estamos buscando, ¿no? Entonces desde ALAC es muy importante habernos sumado a esta experiencia con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca y con la Asociación de Docentes de Arte, ADEA, dar o colaborar con un granito de arena y poder contribuir a este importante objetivo. Yo personalmente me siento muy agradecida porque como profesora de arte, quizás esta es una de las únicas capacitaciones que se nos brinda. He aprendido mucho, me ha encantado el taller, sobre todo por el producto que hemos obtenido, porque este tipo de eventos nos ayuda a enriquecer nuestra labor profesional como educadores en cada una de las instituciones. Pido de todo corazón a que no nos dejen solos en este trabajo tan arduo como es la docencia. Esta experiencia que hemos tenido estos días acerca del curso de animación es excelente, esa experiencia es nueva para nosotros. Como docentes que vamos a aplicar, vamos a hacer la réplica en nuestra institución educativa para trabajar con los estudiantes. Esa experiencia a mí me ha parecido muy fortificante y sé que me va a ayudar más adelante en el desarrollo de todas mis competencias y capacidades en el área de arte. Apúrense pequeños para almorzar y contarles el cuento de hoy. Mamita, ¿puedo leer yo? Ay, no, mamita, yo, por favor. Ay, qué aburrido. Renato, la lectura es muy importante.
te ayuda en la vida. Pero si para eso tengo a mi mamá. Renatito, te voy a explicar por qué es importante la lectura. Ahora, hijito, tú nos vas a llevar de vuelta a casa. ¿Yo? ¿Cómo? Pero si soy muy pequeño. Renatito, ¿te has dado cuenta que en todo el camino hay letreros que te pueden guiar a casa? Pero yo no sé leer. Pero si es tan fácil regresar. Lee, lee, llegarás, hermanito. No puedo llevarlos a casa porque no puedo leer. ¿Te imaginas, hijito, qué pasaría si te pierdes en el bosque? No podrías regresar a casa porque no sabes leer. Sí, mamita, entendí la lección.